El Embembe, chicos y chicas, y bienvenidos a mi canal. Yo soy Sorens y el día de hoy vamos a hacer la review del capítulo 17 de Pokémon Sol y Luna. También, como pueden ver, el canal ya cuenta con un poquito de animación. Yo sé que todavía se ve bastante cutre, bastante simple, pero bueno, es parte de ir mejorando poco a poco, ¿no? Porque pues me interesa que los videos se vean lo mejor posible. También quiero aprovechar para mandar saludos a todos aquellos espectadores que pues ven los videos. Me he dado cuenta que muchos de los que ven los videos, obviamente la mayoría son de México, pero en segundo lugar están pues las personas de Perú. Un saludo por allá, Argentina, España, Chile, y bueno, pues a todos en general, muchas gracias por ver. Y comenzamos. Y bueno, tengo que decir la verdad que este capítulo no ha sido de mis favoritos. Es decir, tampoco es que me haya aburrido un montón, pero bueno, me gustaron mucho más los dos capítulos anteriores. ¿De qué va este capítulo? Bueno, pues al comienzo vemos que están viendo en la casa del profesor Kukui, obviamente, pues todos una serie de televisión que iba sobre detectives. Al parecer el profesor Kukui y Rotom Dex son los más entusiasmados por esto. A tal punto que pues se meten mucho, ¿saben? En la trama de lo que estaba pasando ahí en la serie. Al punto que Rotom tiene toda la colección de los accesorios para ser un detective, como en la serie que están viendo, de el detective de Alola Baki. Y pues nada, o sea, vemos que Rotom se queda en plan de que está ansioso como de ser como el detective. Y pues bueno, digamos que convenientemente, justo un día después, cuando Ash va camino a la escuela, se da cuenta que no encuentra el electrostal Z, ¿saben? El cristal que le permite realizar a Pikachu el movimiento Z de tipo eléctrico. Y bueno, esto hace que se preocupe mucho porque dice que Kyawe le va a poner la cagada de su vida, ¿saben? Y Rotom, como no podía ser de otra manera, aprovecha la situación y, ¿sabes qué? Yo soy aquí el detective, voy a encontrar ese cristal. Como Rotom había visto que, bueno, en esta serie de detectives y que iba de encontrar al culpable y tal, el héroe, el detective siempre tenía un acompañante, pues le dice a Pikachu que sea su acompañante. Y de esta manera se van pues a buscar pistas de dónde pudiera estar este cristal. Mientras que Ash y los demás se encuentran preocupados de no revelarle a Kyawe que perdió el cristal, ¿saben? Acontecimientos más tarde, pues vamos, Rotom busca por ahí, por allá, va con el profesor Ucalola, le cuenta sobre unos videos que tomaron un día en específico, donde se sospecha que pudo haber perdido el cristal Ash, y tras un poco de buscar y más, pues Rotom se presenta ya entre Ash y los demás y le dice que ha descubierto el misterio. Sin embargo, justo al momento de develar su resultado, su veredicto de dónde estaba el cristal, pues pasa que no, se equivoca, no estaba donde él creía que estaba. Lo que sí pasa después es que Pikachu, como vemos en todo el capítulo, estaba tratando de tocarle el cabello a Rotom, pues esta peluca, tratando de imitar al detective este. Y pues bueno, o sea, al final resulta que Ash, una noche antes, cuando se había ido a dormir, a acostar, dejó el cristal sobre la mesa y Rotom Dex aventó la peluca sobre el cristal. Por lo que todo este tiempo el cristal estuvo en la peluca que traía Rotom Dex en la cabezota. Y pues bueno, nada más, cosas menos, subieron caras chistosillas, subieron un par de momentos divertidos. Yo me morí de ternura al ver a Lilia abrazando a su Vulpix. Y bueno, pues en general un capítulo regularón, no estuvo tan divertido. Y pues eso es todo en realidad. Gracias por acompañarme, gracias si le das like y si estás suscrito a este canal. Cuéntame qué te pareció a ti este capítulo, si tal vez hubo algo que yo no noté o alguna teoría que tal vez te haya salido por ahí, yo no sé. Esto ha sido todo por mi parte, yo soy Sorens y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.